out of the ministry. Tenga mucho cuidado que usted no sea esa mujer que el diablo use. Be very careful that you are not one of those women that the devil will use. Number three. Tres. Hay una tendencia. There is a tendency. De la gente de mudarse de estado. Of people to move to another state. ¿Recuerda que anoche le hablé del dolor? Remember last night I spoke on pain? Cuando la persona tiene un problema en el corazón, huye. When a person has a problem in their heart, they flee. So be careful you don't make decisions in your flesh. Tenga cuidado no tomar decisiones en la carne. Number four. Número cuatro. The enemy wants to get you back to where the place where you came from. El enemigo quiere volverlo a usted al lugar de donde salió. Si usted salió de la depresión, usted quiere llevarlo ahí donde usted salió. If you came out of depression, he wants to take you back to depression where you came out of. Tenga mucho cuidado con eso. So be very careful with that. ¿Me entendieron? Did you understand that? Y por último, número cinco. And finally, number five. Es tiempo que este, pueden sentarse, por favor. Would you sit, please? Es tiempo que este liderazgo. It's time for this leadership. Se defina. To be defined. Voy a repetir. I'm going to repeat that. Es tiempo que usted como líder de esta casa se defina. It's time for you as a leader of this house to be defined. There is no such a thing as a covenant of neutrality. No hay tal cosa como un pacto de neutralidad. You cannot be neutral. Usted no puede ser neutral. You can be black or white. Usted o es negro o es blanco. False. O es verdad o es falso. There's no gray areas in God. No hay áreas grises en Dios. You cannot be un pie en el mundo y un pie en la iglesia. You can't have a foot in your church and a foot out in the world. Usted tiene que decidirse y definirse. You must decide and you must define yourself. ¿Va usted a servir a Dios aquí? Will you serve God here? Levante su mano. Lift up your hands. Vamos a servirlo. Then let's serve him. Yo y mi casa serviremos a Jehová. For me and my house, we will serve the Lord. So you cannot be playing. Entonces usted no puede andar jugando. Defínase. Define yourself. No puede estar medio tibio. You can't be lukewarm here. Defínase. Define yourself. Los hombres de Dios somos definidos. Men of God, we are defined. Are you standing with me? ¿Usted se para conmigo? Or are you doubting me? ¿O usted duda de mí? Are you standing with God? ¿Usted se para con Dios? Are you standing on the truth? ¿Usted se para sobre la verdad? Or are you doubting? ¿O usted está dudando? Usted es un hombre. You're a man. Que Dios lo trajo este fin de semana. That God brought you this weekend. Y es una mujer para liberarlo, para que esté listo. That God brought to deliver you so that you would be ready. Amen. Amen. So quiero en esta noche, so then tonight, quiero cubrir esas cinco cosas. I wanted to cover those quiero five en esta things. Noche tonight, hablarles acerca de cómo mantener la liberación. I'd like to speak on how to maintain your deliverance. Estaba hablando, estaba escuchando al apóstol. I was listening to Apostle. Y recibiendo al apóstol Rennie. And receiving from Apostle Rennie. Y una de las cosas que él decía de hablaba de esa la sabiduría. One of the things he was speaking on was wisdom. God has been so good to me. Dios ha sido tan bueno conmigo. Una de las herramientas más importantes. One of the most important tools. Que Dios me ha dado para edificar la iglesia es su sabiduría. That God has given me to build his church is his wisdom. Eso es lo que he hecho en todos los martes. This is what I've been doing every Tuesday. Y lo cerramos ahora and we're closing con este retiro. With this retreat. Quiero cerrar esto I'd like to close this enseñándole con lo siguiente. By teaching you the vamos following. A terminar con una movilización masiva. We're going to finish with a mass mobilization. Vamos a terminar enviándolo a su etnos, a su territorio. We're going to finish sending you out to your etnos, your territory. A tomar nuevo territorio. To take new territories. Se lo voy a mandar en esta noche. So I will send you out tonight. Anoche les hablé cuántos fueron bendecidos del mensaje de anoche. Last night I spoke. How many were blessed by last night's message? Transformados, cambiados. How many were transformed and changed? No he parado de recibir mensajes de las personas. I haven't stopped receiving messages from people about it. Haciéndome saber de lo que Dios hizo en el corazón. Letting me know what God did in their heart. Hablando del dolor. Talking about pain, y hablando muchas cosas, and about other things, le debo el balance del dolor. I owe you the balance part to pain.
Le hablé lo que nosotros cuando nosotros tenemos el dolor, lo que la gente hace. I spoke on when we have pain, what happens to pero people. Pero no le hablé las bendiciones de del dolor. But I didn't speak on the blessings of pain. Se la voy a dar así rapidito. So let me just name that quickly. Dios permite sufrimiento. God allows suffering. Para promocionarnos. To promote us. Dos. Two. God allows suffering. Dios permite sufrimiento. To humble you down. Para humillarnos. Three. Tres. Pain and suffering. El dolor y el sufrimiento. Tenders the man of God. Hace que el hombre de Dios sea tierno. Cuatro. Four. El sufrimiento y el dolor. The pain and the suffering. Nos arregla el corazón, si uso esa palabra. Fixes our heart, if we could say it like that. Para tener compasión de otros. So that we can then have compassion for others. So, si Dios ha permitido cosas en su vida, so then if God has allowed things in your life, una promoción viene en camino. Then a promotion is on the way. So, you are a different person. Usted es una persona diferente ahora. Bueno, sigo, ya no quieren hablar de dolor. So let me continue because you don't want to talk about pain today. So let's go, vamos a ver todos. But let's look at all of this. Y vamos a ir al libro de, o vamos a estudiar el cómo mantener la liberación. Let's study how we maintain our deliverance. Si hay una cosa que me molesta, if there's something that bothers es cuando me, escucho decir gente, ah, pero eso ya lo escuché. It's when I hear people say, I already heard that though. ¿Cómo se ve que usted no me conoce? I can tell you don't know me. I have never repeated messages. Yo jamás repito los mensajes. Y si doy un repaso, and when I give a review, siempre lo hago con algo nuevo. I always do it to include something new. Amen. Amen. So en esta noche, so then tonight, quiero todos los 15 martes que tuvimos, of these 15 Tuesdays we had, terminamos este ciclo y comenzaremos el próximo mes. We finish this cycle, we'll start again next month. Con el ciclo 2. With cycle 2. So, quiero hablarles acerca de cómo mantener la liberación. I'd like to speak on how to maintain deliverance. Lo primero que quiero decirle es lo siguiente. First thing I'd like to say is the following. Voy a ir rápido. I'm going to go quickly. Y después podemos ministrar. And then we'll minister. This is something important I want you to understand. Esto es algo importante que quiero que entiendan. El problema de la iglesia hoy no es liberar la iglesia, sino mantenerla liberada. The problem with the church today is not delivering the church, it's keeping it main, it's the, maintaining the deliverance. The Lord Jesus Christ warned us. El Señor Jesucristo nos advirtió. John 5:14. Juan 5:14. Mucha gente han perdido su bendición. Many people have lost their blessing. Perdieron su sanidad. They lost their healing. Perdieron su bendición económica. They lost their financial blessing. Because no saben cómo sostener algo. Because they don't know how to sustain something. How do you sustain your blessing? ¿Cómo usted sostiene su bendición? How do you sustain your healing? ¿Cómo sostiene su sanidad? Many people have come into a blessing. Muchas personas han entrado pero no en la una pudieron bendición, sostener. But then they couldn't sustain y Cristo nos advirtió. And Christ warned us. Después que le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, han sido sanados. Y dijo, no pequéis más. Para que no te venga algo peor. Afterward, Jesus found them in the temple. They were healed. He said, sin no more, lest the worst thing come upon thee. El propósito del enemigo, the purpose anote esto, of the enemy, and write this down, en los días que vivimos, in these days we're living es llevarlo de regreso a donde usted salió, is to take you back from where you come from. 2 Peter chapter 2 verse 21 and 22. Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Ese es lo que el enemigo está haciendo ahora. That's what the enemy is doing. Vaya anotando estos versos. Write down these verses. Vaya anotando estas notas. Write, take these notes. Porque ¿qué les hubiera sido haber nacido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado? For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than after knowing it to go back. And then he said, verse 22. No, what is he saying? ¿Dónde está? 22. 2:22 and 21. Is that what it is?
222, there you go. Mire 222. There's none? Será tu Biblia, porque la mía sí. I think my Bible has a verse 22. Ahí está. There it is. That one does too. There you go. Okay. Esto es lo que el enemigo está trabajando mientras usted y yo estamos acá. This is what the enemy is working on while you and I are here. Cristo dijo, Christ said, para que ustedes mantengan sus bendiciones o lo que yo les doy, tienen que aprender a aguantarla, sostenerla, mantenerla. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Jesus said, for you to be able to keep your blessing, this is el what happens. El perro vuelve a su vómito. He said, like the true proverb says, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. The dog returns to his own vomit, and the sow that has been washed to her wallowing in the mire. Un gran porcentaje de esta iglesia, el Rey Jesús. A great percentage of this church, King Jesus. Quiero que me escuche. I want you to hear me here. Óigame en el Espíritu. Hear me in the Spirit. Yo no sé cuántos. I don't know how many. Pero muchísimos. But many. Están en esa condición. Are in this condition. Después del COVID. After COVID. Esto ha sucedido. This is what's happened to them. El enemigo lo fue enfriando. The enemy started getting them cold. Lo va separando de la familia de Dios. Separated them from the la family distancia. Of God. There was a distance. Y poco a poco lo va llevando ahí. And little by little he takes them there. Como el perro vuelve a su vómito. Like a dog going back to his own vomit. Al lodo. And the sow back to the mire. I have practiced ministry of deliverance for 25 years. Yo he practicado el ministerio de la liberación por 25 años. Y esto es lo que yo he encontrado. This is what I found. Que el 75%. That 75%. De que una persona permanezca y sea liberada. For the people to remain delivered. Tiene que ver con obedecer las condiciones. Has to do with them obeying the conditions. And 20%, 25% is casting out the demons. El otro 25% es la parte de echar fuera al demonio. El 75 es que el pueblo siga las instrucciones. So then 75% is y las obedezca. Following and obeying pero the instructions. Muchas personas no han seguido las instrucciones. But many people have not followed so instructions. Hoy yo le voy a dar instrucciones. Today I'm going to give you instructions. Para que usted mantenga la bendición siempre. So you can always maintain your blessing. ¿Ustedes me escucharon un amén? Did you hear me say amen? Quiero que vaya a Mateo capítulo 12 verso 44 al 45. Go to Matthew 12:44-45. So, si usted sigue lo que yo le hablo. So if you follow what I'm telling you. La enseñanza. The instructions, the teaching. Usted lo obedece. Right there. Ahí mismo. Anoche. Last night. Yo le prediqué del corazón. I preached on the heart. Pero cuántas de verdaderas personas de verdad. But how many people truly. Van a vivir lo que les prediqué. Will live out what I preached. Levante su mano. Lift up your hands. It's yours. Eso ya es suyo. No es mío, eso usted tiene que vivirlo. And now you need to live it out. Entonces not me. Dice, volveré a mi casa. He said, I'll go back to my house. ¿Quién es que dice el diablo, who is el demonio? This? It's the demon speaking. I will volveré a mi casa de donde salí. I'll return to my house from whence I came out. Cuando llega la haya, mire por favor. Look at what he finds. Desocupada. He finds it empty. Barrida. Swept. Y adornada. And garnished. Voy a repetir. I'm going to repeat that. El demonio se va. The demon left. La enfermedad se va. That sickness goes. La pobreza se va. That poverty leaves. El dolor se va. That pain leaves. Ahora dice el demonio. Then the demon says, ya me fui. I already left. Se fue a buscar otros lugares. He goes out to find another place. Porque los diablos, los demonios no pueden estar fuera de un cuerpo. Because demons can't be outside of a body. Siempre tiene que estar en un cuerpo físico. They're always looking to ya be in a physical body. Ya sea de animal body. O de persona. Be it an animal body or a human body. Dice, volvería a mi casa. He says, I'm going to go back y la voy home. A encontrar desocupada, barrida y adornada. And found it empty, swept and garnished. Entonces verso 45. Then verse 45. Entonces va. Then he goes. Y toma consigo siete espíritus peores. And takes seven other spirits more wicked than himself. Que él. Worse than him. Y entrados. And they enter in. Entrados. They enter in. El diablo no entra. The devil doesn't come in. Sin una condición. Without a condition.
El diablo entra a una persona cuando se le autoriza. When he is authorized to do so. He never come to you. Él nunca viene a usted without authorization. Sin autorización. The devil cannot do whatever he wants. El diablo no puede hacer lo que él quiera. He can come to you. Él no puede venir a usted y volver a tu cuerpo, and go back into your body, entrar a tu mente, and go into your volverte mind, a deprimir, and depress you si again no tiene una autorización. Without an authorization to do so. Anote esto. Write this down. Tu desobediencia, your disobedience, autoriza a los demonios regresar. Authorizes the demons to return. Your disobedience, la desobediencia authorize suya, Satan. Autoriza a Satanás. Your obedience authorizes God. Y la obediencia suya autoriza a Dios. ¿No me entendieron, caramba? You didn't understand that? Tu obediencia, your obedience, autoriza a Dios para que te bendiga. Authorizes God to bless you. Autoriza a Dios para que te sane. Authorizes God to heal you. La desobediencia tuya, your disobedience, nuestra desobediencia, our disobedience, autoriza a Satanás para que entre. Authorizes Satan to come in. Y el hombre vino al peor, dice, y entran y moran ahí. And they come in and dwell. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. And then the last state of that man is worse peor than the que first. El primero. It's worse than the first. Say with me, worse. Dígalo conmigo, peor. Diga en español, en inglés, diga peor que el primero. Say it worse than the first. Así también acontecerá a esta mala generación. Even so shall it be also unto this wicked generation. So mire esto. So look at this. Él no viene. He doesn't come. Ellos no vienen a visitarte. They're not coming to visit you. Ellos vienen a ocupar. They're coming to occupy. Yo no sé si me entendieron aquí. I don't know if you understood. Voy a repetir. Let me repeat it. This is a principle. Look at me. Míreme. This is a principle of the kingdom. Esto es un principio del reino. The principle of the kingdom is this. El principio del reino es este. Every victory that God gives you, toda victoria que Dios le dé a usted, is for you to occupy. Es para que usted ocupe. Toda victoria que Dios te da, every victory God gives you, toda victoria que Dios te da, every victory God gives you, es para que ocupes. It's for you to occupy. Dios te da un terreno, God gives you a territory, es para que lo ocupes. For you to occupy it. No para que lo rentes. Not for you to rent it out. El principio del reino. The beginning of the kingdom. El diablo tiene el principio del reino. The devil knows that kingdom principle. Se lo robó. He stole it. Dijo que él entra. He said he's coming in. No para visitar. But not to visit. Él viene para ocupar tu mente. He's coming in to occupy your mind. Viene para ocupar tus emociones. Coming to occupy your emotions. He comes to occupy your heart. Viene a ocupar tu corazón. That's a kingdom principle. Eso es un principio del every reino. Victory, toda victoria, is for you to occupy. Es para que ocupes. And the purpose of victory is occupation. El propósito de la victoria es ocupación. And the purpose of occupation is expansion. Y el propósito de la ocupación la expansión. Vamos a ver acá. Come on, let's see it here. Vamos a ver acá. Let's look at this. Dios nos da cosas. God gives us things. Dios nos dice algo. God tells us something. No para que visitemos. Not so we visit it. No para que rentemos. Not so we rent it. No out. Para que juguemos. Not so we play around. Dios te da la mente. God gives you the mind. Para que la ocupes. So you occupy. Dios te da un territorio. He gives you a territory. Dale volumen. Dios te da un territorio. God gives you a territory. For you to occupy. Para que usted lo ocupe. Tú dices, este territorio es mío. You say, this is my la territory. La mente es mía. This is my mind. El corazón es mío. This is my heart. Las emociones son mías. These are my emotions. Mi familia es mía. My family's I mine. Occupy. Yo la ocupo. Esto es mío. This is mine. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Dios te pone el principio del reino. God gives you that kingdom principle. Ocupar. To occupy. Para expandir. To expand. Dios te dio un territorio. God gave you a territory. Not for you to stay there. No para que usted se quede it's allí. It's for you to expand. Sino para que lo expanda. Now that you occupy. Ahora que lo ocupa. Ahora que lo tiene. Now that you have it. Expande. Now you expand. A la derecha. To the right. A la to izquierda. The left. My. Cheque de baja. What do you mean? ¿Qué me quiere decir? God is saying to you. Que Dios le está diciendo. The devil is saying. El diablo dice.
autorízame. Authorize me. Desobedece a Dios. You disobey desobedece God. Tu palabra. Disobey the word. And then I will occupy. Para yo poder ocupar. We don't think in terms of occupation. Pero nosotros no pensamos en cuestión de ocupación. We don't think in terms of taking position. No pensamos en términos de tomar posición. When God says, I want you to occupy, cuando Dios dice, quiero que ocupes, you say, occupy that business. Él dice, ocupa ese negocio. Occupy that ethnos. Ocupa ese ethnos. Ocúpate en ese territorio. Occupy in that territory. Y de ahí expande. And then from there expand. Expande la casa. Expand the house. Expande el negocio. Expand the business. Expande. Expand it. So Dios te trajo hoy. So then God brought da un grito, you today. Di, show. Expansión. Say expansion. No sé qué el sonido me está pasando acá. Levante todos sus manos. Everybody lift up your hands. Y diga. Say it. Dios me da victorias. God gives me victories. Y el propósito de la victoria. The purpose of victories. Es para ocupar. Is to occupy. Es para quedarme ahí. Is to remain there. Y de ahí yo expando. And from there I expand. Ahora un grito de victoria, now por favor. Shout for victory. That's a powerful principle. Eso es un principio poderoso. Shiyabash. Quiero que vea este verso. I want you to look at this verse. There's so much revelation. Sing, played songs. Entonces va. Then he goes. Y toma consigo otros siete espíritus peores. And takes with himself seven other spirits more wicked than himself. Que él y entrados mora ahí. They enter in and dwell in. No vino a visitar, se quedó ahí. So he didn't come to visit, he se quedó to en tu mente. Came to stay in your se mind. Quedó en tus emociones. Came to stay in your emotions. Se quedó en tu cuerpo. Came to stay in your body. They don't come to visit. No vienen a visitar. They want to occupy. Quieren ocupar. Quieren ocupar tu mente. They want to occupy your mind. Oh Jesus. Y el postrer estado de aquel hombre. Viene a ser peor que el primero. Is worse than the first. Así también acontecerá esta mala generación. Even so shall it be with this wicked generation. I need to run because there's so much to cover. Porque hay tanto que cubrir. Primero dice el demonio. First the demon said, esta es mi casa. This is my house. He thinks it's hers. Él it's his. Piensa que este él. Tu cuerpo, tu mente y tu cuerpo dice, esa es mi casa. Meaning your body, your mind. Levanta el dedo de Jehová. Thinks, that's mine. Lift up y dile, the finger diablo of God. Mentiroso. Say, you lying devil. Yo soy casa de Dios. I am the house of God. Y no casa del diablo. I am not a house of the devil. Dile, fuera. Say, get out. Dile, fuera. Say, get out. La palabra casa. But the word house. Representa una generación, una familia, una persona. Represents a generation, a family, a person. Three conditions to the house. Tres condiciones. O tres condiciones. Three conditions. Para que ellos regresen con siete. For them to be able to come back and nosotros bring. Nosotros leemos eso y lo vemos como que algo que nunca sucede. We read that and think it's something that'll never happen. Yo lo veo todos los días. But I see it happen every day. Gente que estaba en fuego people ahora. That were on fire. Y ahora están más endemoniados que una yegua. And now they're more demonized than a mule. Gente que estaba en fuego sirviendo. People that were on fire. Y ahora están de profundos en el pecado. Now they're deep in sin. And then you said, is it true? Y usted dice, ¿será verdad eso? Pero claro. Of course it is. Están acá. Are you all here? La casa dice que está tres condiciones. That house had three para que esos demonios vuelvan. So the demons could come back. Barrida. It was empty. Adornada. It was garnished. Y vacía. It was swept. No tiene nada malo que esté barrida. There's nothing wrong if it's swept. No tiene nada malo que esté adornada. Nothing wrong with it being garnished. Tú puedes tener la mejor casa adornada y linda y sin estar ocupada de nada te sirve. You can have a house and it's garnished and beautiful but not occupied, so it's no good for you. Aquí no me ayudan, yo acá. Help me here. For what? ¿Para qué? Garnish. La tiene adornada.
beautiful. Es hermosa. Nice church. Iglesia bonita. But there's no occupation. Pero no hay ocupación. Yo escucho allí. Los tambores. I can hear the drums. Los tambores del reino decir. The drums of the kingdom occupy, say. Ocupa. Occupy. Ocupa. And expand. Expande. Occupy. Ocupa. And expand. Y expande. Ponte al. ¿Qué es? Mire peor. Look. So dice, no tiene problema que esté barrida, no problem with it, que esté adornada. Or being garnished. El problema, the problem es que esté desocupada. Is that it is not occupied. Me voy a dar un aplauso yo solo. I will give myself an usted no me ayuda. Help me. Dígame algo ustedes. ¿Cuántos van a ocupar nuevo territorio? Occupy the real estate. Occupy new land. Occupy new territory. Occupy open. Ocupa. Touch your neighbor and tell him, occupy. Toca al vecino y dile, ocupa. Luke 19:11. Lucas 19:11. Luke 19:11. Lucas 19:11. Let's see what Jesus said. Vamos a ver qué dice Jesús. Luke 19:11. Lucas 19:11. What Jesus said. ¿Qué dice Jesús? ¿De dónde sacó Jesús esto? Where did Jesus get Luke 19:11. Lucas 19:11. 12. Y 12. And this is what he said. Así dijo. Ay, Mel. Levante su mano. Lift up your hands. Whoever is doing it, you need to tell them to be in the spirit, please. Levante su mano. Lift up your hands. Verse 19:13. Levante todo su mano. Everybody lift up your hands. Y diga, Dios me está llamando a ocupar. God is calling me to occupy. Pero tú le dices al diablo así. Dios me está llamando. Pero dilo como que lo crees. Say it like you mean it. Lo primero. First thing. Lo primero. First thing. Que usted tiene que ocupar. That you must occupy. Controlar. Control. Dominar. Dominate. Es su mente. Is your mind. Sus emociones. Your emotions. Su cuerpo. Your body. No me entendieron, ¿viste? Did you understand that? Ustedes quieren ir a tomar un territorio. You want to go take another territory. Cuando el diablo tiene tu mente. When the devil has your la mind. La tiene ocupada de pensamientos de miedo. He has it occupied with thoughts of fear. La tiene ocupada de pensamientos de enfermedad. He has it occupied with thoughts of sickness. La tiene ocupada mandándote dardos todos los días. Has it occupied sending shots every day. Dios dice, how can you occupy other territory? ¿Cómo puedes ocupar otros territorios? First, you need to take your mind back. Primero tienes que retomar tu mente. Toma tu territorio otra vez. Take your territory back. No estás loco. You're not crazy. Tu mente es la mente de Cristo. You've got the mind of Christ. Thank you. No es problema. It's not a problem. Que esté adornada, que esté barrida. That it's garnished and el problema es que está ocupada. Problem is that it's not occupied. Dice, ¿me puede prestar tu casa? Can I borrow your no, house? Tengo no. Unos parientes que me llegaron de Cuba. Está ocupada. I've got family member from Cuba. El diablo it's te va a decir, te quiero mandar un dardo de miedo. The devil says, but I want to send tú you le dices, a dart of I'm fear. Sorry, it's already occupied thinking about Jesus. Lo siento, ya la tengo ocupada, estoy pensando en Jesús. When God says, cuando diga, can I use your body to bring arthritis? ¿Puedo usar el cuerpo para traerte artritis? Ustedes los que están acá no me ayudan acá. Help me here. ¿Puedo usar tu cuerpo para traerte una artritis? Can I use your body to bring you arthritis? I'm sorry, my body está ocupado con la salud de Dios. Say, I'm sorry, my body's occupied with the divine health of God. The Holy Spirit keep coming back to it. El Espíritu Santo sigue regresando. No he empezado cómo mantener la liberación. I haven't started on how to maintain your deliverance. So he said. Pero dice. El problema es que esté desocupado. The problem is that it's empty. Y dice. He says. Se va a ir a buscar siete más. It leaves and finds another seven. El espíritu de alcoholismo, depresión se fue. Spirit of alcoholism, el espíritu de miedo left. Se fue. Spirit of fear left.
Y como tú desobedeciste, but because you disobeyed, le dijiste que entrara, you let it come back y ahora no viene solo, ahora tiene siete. He's coming back, but not alone. Seven times more angry. Siete veces más iracundo. Seven times more depressed. Siete veces más depresivo. Seven times more sick. Siete veces más seven times more demonized. Siete veces más demonizado. Seven times more fearful. Siete veces más siete miedoso. Veces más que Jezabel. Seven more times your seven worst, time more hate. Siete veces más seven times more gambling. Siete veces seven más times more tormented. Siete veces más de tormento. Porque nosotros because we no la ocupamos. Did not occupy. Al salir de esta retiro, when you leave this retreat, empieza a llenar tu mente. Start to fill your mind con la palabra. With the word. Lee la palabra. Read the word. Lee la Biblia. Read the Bible. Y comienza a llenar tu mente. Start to fill your mind. Ocupa la mente en Dios. Occupy your mind on God. Powerful man. Qué poderoso. Aquí termino ya. And I'll end here. No he entrado. But I haven't even gotten to it yet. Somebody says. Y alguien diría. ¿Cómo yo sé? How do I know? How do I know? ¿Cómo yo sé? I am already free from depression, from fear, from anxiety. Que ya soy libre. ¿Cómo de yo depresión, sé? Depresión, temor, que estoy libre de la depresión. How do I know I'm free from depression? Te voy a dar una señal. I'm going to give you a sign. La señal que es esta. The sign is this. Cuando tú sabes que tu casa ya está desocupada del inquilino que tenía. You know your house is unoccupied, the former tenant is gone. Cuando ya no tienes deseos de eso que te controlaba. When you no longer desire that thing that used to control you. Me voy a ir acá porque let aquí no me ayuda. Over here, let me see your phone. Dios te sacó la depresión. God got you out of depression. Dios te sacó del miedo. God brought you out Dios of fear. Te sacó de la amargura. God brought you out of bitterness. Y ahora and now, te vienen los mismos problemas when the same problems y peores. Come, and worse ones, y tú no tienes ni deseo. But you don't even have a desire. Dile a que está al lado. Tell your neighbor. ¿Por qué? Why? The devil tempts you with your desires. El diablo te tenta con tus deseos. If you don't have desire, si no tienes el deseo, él no tiene lugar. He has no place. Tú dices, estoy libre. You say, I'm free. Ya no tengo deseo. I don't have the desire anymore. I'm dead. Ya estoy muerto. I'm dead to self. Ya estoy muerto al I'm yo. Dead to sin. Ya estoy muerto al pecado. Y dice el diablo. The devil says. So. Entonces lo que tienes que hacer ahora es. Well, then now what I need to do. Yo voy a ocupar mi mente. I'm gonna occupy voy a renovarla. My mind. I'm gonna renew my mind. Voy a renovarla. I'm gonna renew it. Ocúpala. Occupy it. El estar en esta. Hay mucha gente que dijo, oye, pero ese retiro es muy largo. Many people said that retreat's too long. Con la persecución que le viene a la iglesia. With the persecution coming to the church. Es mejor que te acostumbres a estar todos los días en la iglesia. It's best if you get used to being in church every day. I need help. Occupy and expand. Ocupa y expande. Expand. Ocupa y expande. Dile que te lado. Todo lo que pise la planta de mis pies. Everything I step on. Póngase de pie. Get up, get up. Oye, algunos ahí, dale James, dale, dame algo, nota ahí, dame algo ahí. Con la guitarra, vamos. Entrale algo ahí. Mira, por favor, póngase de pie. Stand, stand. Póngase de pie. Stand. Todo lo que pise. Everything la planta you de tus pies the soles of your feet, es tuyo. That is yours. ¿Cuántos creen esa palabra de verdad? How many really believe that okay. word? So, diga. So say it. Occupa. Ocupa. Wait. ¿Saben lo que los leones hacen? You know what lions do? ¿Saben lo que los leones hacen? Do you know what lions do? Ellos marcan su territorio. They míreme, mark, wait. Míreme. Listen, they mark míreme. Their territory. Look at me. Hello. Míreme. Look at me. Los leones lions marcan su territorio. Mark off their territory. Y lo que se hacen que se van a hacer pipí. What they do is that they no se haga pipí ahora en la iglesia. Do not pee in the temple. And they go. Y van dando vueltas. Van echando el pipí. And they pee.
cuando llegan los otros leones, dice, cuando llegan los otros animales, dice, uy, aquí huele a poder de Dios. Dice, aquí va. Esto aquí está ocupado. Cuando el diablo quiera tocar tu mente, cuando el diablo quiera tocar tu cuerpo, dice, este cuerpo está ocupado. This body's occupied por Cristo, by Jesus Christ. Jesucristo de Nazaret. Levante y grita, aquí va. Lift up your hand, grita, ocupa. Okay, vamos a orinar el terreno. Let us pee espiritualmente. No me lo orine de verdad. Don't pee it for real. Go, uno, dos, tres. Occupy and expand. Occupy and expand. Everywhere I put my feet, God's given to me. God's given it to me. Tú sabes que el profeta Lisandro, cuando algo no está bueno, dice, Prophet Lisandro, when it's so, he no, eso está un poquito arrastradito. Eso está como, you know what I mean, my friend. You know what I mean, Charitín. Vamos, Jorgito. Tú tienes que cantar algo así como que el diablo, como que el león va a rugir y va a echar pipi. Vamos, Jorgito. Ese me fue muy rock para allá, ¿no? Okay, eso es para asustar a las brujas y todo eso. This is rock. This is rock to scare the witches away. Touch three people. Dile, antes de que el año termine, yo voy a poseer territorio nuevo. Say, before the year is over, I will possess new territories. Yo voy a ocupar, no voy a visitar. It. Occupy it, I will not visit. Se quedó orinando ahí, el león no siguió. The lion is peeing. Thank you. Se quedó ahí el león. Tome asiento ahí, please. ¿Cuántos heptes tenemos aquí en esta noche? How many jeptas do we have here tonight? Los heptes, ¿dónde están los heptes? ¿Dónde están los heptes? Mighty warriors. Los y las guerreras poderosas. So, esta es la introducción. So this is the introduction. I can stay in the principle of expansion. Puedo quedarme en el principio de la expansión. Y quedarme ahí. Right. Pero vamos a enseñarle a la gente. But let's teach the people. Porque al irse de acá ellos tienen que pelear solos. Because when you leave, you need to fight on your own. I'm not going to be there with you. Yo no voy a estar allí con usted. You're going to be there by yourself. Usted le va a tocar a usted solo. Que saque la espada, please. So pull out your sword, please. No, hay algunos que sacaron una un corta uña. Some of you pulled out like a little nail clipper. Saca la espada, por favor. Pull out a sword. Pull out the sword. Saque la espada. Touch your neighbor and tell him my sword has blood. Toque al vecino y dígale, y esta espada tiene sangre. ¿Cuántos van a ocupar su mente? How many are going to occupy their mind? Sus emociones, su corazón, their emotion, their hearts. Recuerde que todas estas cosas son territorio en el mundo del espíritu. Remember, all these things are territories. Anoten todo esto rapidito. Everybody write this down quickly. Rapidito. Quickly. ¿Cómo mantiene su liberación? Number one, you need to crucify your flesh. How do you maintain your deliverance? Número uno, tiene que crucificar la carne. Galatians 5:24. Gálatas 5:24. Mientras usted viva en la carne, usted siempre va a ser tentado a pecar. As long as you live in the flesh, you will always be tempted to sin. ¿Qué es la carne? What is the flesh? Es el viejo hombre. The old man. La naturaleza adámica, la naturaleza de pecado. Is the old you. The Adamic nature, the sinful nature, el viejo usted.
Esa es su carne. That is your flesh. Digan amén, flesh. Say amen, carne. Diga flesh. Say it, carne. Escúchenme esto. Listen to this. To live according to the flesh, vivir conforme a la carne, will always expose you to demon powers. Siempre le va a exponer a poderes demoníacos. Usted vive en la carne, usted va a estar expuesto a los poderes demoníacos. You live in the flesh, you'll be exposed to demonic powers. Lucas 9:23-24. Jesús nos da este mandamiento. Luke 9:23-24. Nos da un mandato. This commandment. Y dice, he says, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. If anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Es un acto de voluntario de seguir a Jesús. It's a voluntary act to follow Jesus. Es un acto de morir al yo. An act of dying to self. De morir a sus ambiciones, dying to your a sus intereses personales, personal interests, a sus propias agendas. To your own agenda. Eso es lo que es negarse a sí mismo. That is what denying self is. Keep denying yourself. Siga negándose a usted mismo. Speak to yourself. Háblese a usted mismo. Y dígale. And say. No voy a ceder a esa tentación. I will not yield to that temptation. Pause for a moment. Pause un momento. When you are tempted again. Cuando usted vuelva a ser tentado. Don't react. Act. No reaccione. Accione. Take time to respond. Tome el tiempo para responder. To not to speak in the flesh. No, para no hablar en la carne. Put your flesh under. Ponga su carne. Make en su a voluntary decision. Haga una decisión voluntaria. De crucificar su carne. To crucify your flesh. Su desobediencia autoriza a Satanás a volver a su vida. Your disobedience authorizes Satan to return to your life. Estamos invitando poderes demoníacos. We're inviting demonic powers para que regresen a casa. To come back home. La única área que el enemigo tiene lugar en su vida es el área donde usted no ha crucificado su carne. The only area that the devil has a right to in your life is the area you've not crucified your flesh. Todos los días. Every day. I pray. Yo oro. Y yo hago esto. And I do this. Señor Jesús. Lord Jesus. Me niego a mí mismo. I deny myself. Lo que yo quiero, lo que pienso, lo que siento. To what I want, what I think, crucifico I desire. Mi carne. I crucify my someto flesh. Mis deseos. I submit my desires. Mis emociones. My emotions. Al señorío de Cristo. To the lordship of Christ. Father, I die daily. Padre, muero diariamente. To what I want. A lo que quiero. What I feel. Lo que siento. And what I desire. Y lo que yo deseo. I died. Yo muero. I die to my own me. Muero a mi viejo yo. Yo mengo. I decrease. Y ahora te pido que tú aumentes en mí. And now I ask you to increase in me. That is my prayer every day. Esa es mi oración todos los días. I want to make sure my flesh is dead. Quiero estar seguro que mi carne esté muerta. Number two. Número dos. You need to exercise self-control. Usted tiene que ejercitar el para mantener su liberación. To maintain your deliverance. Ejercite dominio propio. You must exercise self-control. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. La gente pierde su voluntad, sus emociones y su mente cuando pierde el control. People lose their will, their mind, their emotions when they lose control. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Levante su mano. Diga, dominio propio. God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, sound mind, or self-control. Say self-control. Efesios 4:31. Ephesians 4:31. The Bible says, put away. Dice la Biblia, dejar. Es una decisión que usted tiene que hacer. It's a decision you need to make. Yo no la puedo hacer por usted. I can't make it for you. Y dice, you. Quítense de vosotros. No dice que yo se lo voy a quitar. It says, put it away. No I dice can't que take Dios it. Se lo va a quitar. It says, él dice, quítense de vosotros. It says you are to put away. Dice, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. The bitterness, wrath, anger, clamor, evil Colossians speaking. Colossians 3:5. Y Ephesians 4:22. Y nos dice Colossians 3:5, hacer morir. And it says mortify. El ejercitar self-control. Exercising el dominio is propio. A decision that you need to take. Es una decisión que usted tiene que tomar. Levante solo su mano y diga self-control. Lift up your hand, say it, dominio propio. Ephesians 4:22. Efesios 4:22. O sea que somos all expressions. Es todas las expresiones. Our willing decision to choose. Todos son con la decisión que tenemos de en escoger. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa es su carne. Concerning your former manner of living, your flesh. Ese es el viejo usted. That's the old you. Antes de conocer a Jesús. Before you met Jesus. Despojaos
Quitaos del viejo hombre. It says that you are to strip no dice yourself que los hermanos. It doesn't say that the brother is going to do it. No dice que Dios says, lo va a hacer. We have to do it. Nosotros tenemos que despojarnos. You have to say, I have to do it. Diga, yo mismo lo tengo que hacer. Yo no voy a ir a crucificar su carne. I'm not going to go and crucify your you flesh. Have to do it. Usted lo tiene que hacer. Todos los días, si usted no quiere demonios moverse a su casa, if you don't want demons moving into your house, esa carne. Every day crucify your flesh. ¿Están acá todos? You hear everybody? So, ¿qué usted tiene que hacer? So what must you do? Gobierne su espíritu. You must govern your spirit. Take authority over yourself. Tome autoridad sobre usted mismo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado? Escúcheme. Listen to me. Hello? En un pity party. How many of you have ever found yourself in un estado de autocomiseración, autolástima? No, 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 no. En una fiesta de pity party. In a party where you are having autocomiseración, autolástima. Pobre de mí. Oh, and you say, oh, poor me. Nadie me quiere. Nobody loves me. Todo el mundo me rechaza. Everybody rejects me. Y el diablo con un violín. And the devil's playing the violin to your tune. ¿Cuántos han estado ahí? How many have been right there? Yo he estado ahí. Hay algunos de ustedes que no levanta la mano. Some pero yo he estado ahí. Hand, what do you do? ¿Qué va a hacer? Cuando le viene el pity party. Cuando viene la fiestecita de la pena. Solo yo estoy pasando esto. I'm the only one going through this. Todo el mundo está bien. Solo a mí me va mal. Everybody's doing great. I'm the yo only que siembro like tanto. I'm always sowing. Y nadie see what I'm doing. Nadie ve lo que yo hago. How many of you have been in that party? ¿Cuántos han estado en esa fiestecita? Stop having pity party. Deje de tener esa fiestecita de autocomiseración. And you say, y diga, I exercise self-control. Yo ejercito el dominio propio. No más pity party. No más fiestecita de autolástima, autocomiseración. Dile a que está al lado. Say it to your neighbor. Cierra toda la fiesta pity party. Bring down all the pity parties. Take authority over yourself. Tome autoridad sobre usted refrain mismo. Refrain yourself. Reténgase. Constrain yourself. Contrólese. Don't give yourself liberties. No se dé esas libertades a usted mismo. Join to God against your flesh. Únase con Dios en contra su carne. Usted es la única persona que puede hacer eso. Because you're the only person that can un aplauso a Jesús. Give Jesus an applause. Fuerte, fuerte. Give him a strong applause. So primero, so first, crucifique su carne. Crucify your flesh. Dos, two, ejercite control. Exercise control. ¿Cuántos le gustan comer y le gusta comer bien, por no decir otra cosa? How many like to eat and eat a lot? So we don't say it a different way. Ejercita dominio propio. You need to exercise self-control there. Hay muchos de ustedes que no ayunan porque si dejan el café se les da un desmayo. A lot of you can't fast because if you stop drinking coffee, you faint. Occupy, occupy, occupy in advance. Occupy, occupy. Los que están atrás los veo hablando atrás. Allá no los veo. Levante la mano. Allá atrás. Number three. Número tres. Number three. Número tres. Número tres. Number three. Levante su mano y diga tres. Lift up your hand and say three. Si es tico, dice tres. You can say three if you'd like. You need to be given to prayer and fasting. Usted tiene que ser dado a la oración y el ayuno. Usted no puede mantener una liberación sin orar y ayunar. You can't maintain your deliverance without prayer and fasting. La oración desarrolla comunión con Dios. Prayer develops your communion with God. En la oración tú eres empoderado. In prayer you are empowered. En la oración tú eres transformado. In prayer you're transformed. En la oración tú eres llenada. In prayer you are filled. Ocupada por la presencia you de Dios. Are occupied by the presence of en God. La oración depende de Dios. In prayer you depend on God. The quickest way to die to self is fasting. La manera más rápida para morir al yo es el ayuno. Cuando decía occupy, pues todo el mundo quería ocupar. Ahora I que cuando occupy, quieren morir no quieren nada. Everybody was clapping on occupy fasting. No one so, says anything. Usted no puede vivir una vida mantener las bendiciones de Dios sin orar. But you can't maintain a life of blessings from God without prayer and fasting. Ahí donde usted recibe su fuerza. Because that's where you receive your strength. A partir del año pasado. Starting from last year. El Señor me habló. The Lord spoke de triplicar mi tiempo de oración con él. About tripling my prayer time with triple. Him. Que lo duplique y lo triplique. That's what I've been doing. Y eso mismo he estado haciendo.
Yo quiero que mi corazón esté lleno de Dios. I want my heart to be filled with God. Number five. Número cinco. Listen continually the word of God. El escuchar continuamente a la palabra de Dios. Léala. Read it. Escúchela. Listen to it. Ore. Pray. La palabra es vida. The word is la palabra life. Es espíritu. The word is spirit. No con el sermón del domingo de 45 minutos. Not just with a Sunday service 45 minute You're message. You're not going to be filled with the word. Así no va a estar lleno de la palabra. Keep hearing the message. Siga oyendo el mensaje. Lleve este mensaje y vuélvelo a escuchar. Take this message with you. Hear it again. So the word is the truth. La palabra es la verdad. Aliméntese con la palabra. So be fed of the Diga, word. La palabra tiene poder. Say the word has power. Hoy hay tantas maneras de oírla. There's so many ways you can hear it. Internet, you can use so many ways to listen to the word. Tantas maneras que tiene para poder oír la palabra. Speak the word, confess the word. Hable la palabra, confiese Believe la palabra. Crea la palabra. Act on the word. Actúa en la palabra. Can I hear an amen? ¿Escucho su amén? Number six. Número seis. You need to declare the power of the blood of Jesus. Usted tiene que declarar el poder de la sangre de Jesús. Todos los días. Every day. ¿Cuántos quieren mantener esos demonios lejos de su vida? How many want to keep those demons far away from your life? I want to see your hands. A ver las manos. How many of you? ¿Cuántos quieren? Revelation 12:11. Apocalipsis 12:11. I do this daily. Y esto lo hago yo diariamente. Why? ¿Por qué? Because when you declare the blood, porque cuando usted declara la sangre, esto es lo que pasa. Anótelo. This is what happens right in Demonic time. Power cannot get near you. El poder demoníaco no se te puede acercar. Rompe toda maldición. It breaks every curse. Desata la protección divina. It releases divine protection. It releases a demarcation line. Desata una línea de demarcación. Los diablos saben que esa línea no la pueden pasar. And the devils know they can't cross that line. Cubre con la sangre. Cover with the blood. And when you declare the blood, cuando usted declara demons la sangre, activity stop. La actividad demoníaca para. Y ellos le han vencido and they have overcome por la sangre del cordero by the blood of the lamb y la palabra del testimonio de ellos. And by the word of their testimony. Levanten todos sus manos, por favor. Everybody lift up their hands, please. Y diga, say it. Pero dígalo con fuerza, say it say out loud it with your hands up. Con las manos en alto. You are Jephthah. Ustedes son Jephthahs. Mighty warrior. Son guerreros poderosos. Diga, my father. Diga, padre mío. I claim my rights. Yo reclamo mi derecho. Diga, I claim my rights. Diga, yo reclamo mis derechos. To plead the blood. De clamar a la sangre. Diga, clamo a la sangre. Say, I plead the blood. Y ahora mismo. And right now. He sido redimido. I have been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. De la mano del enemigo. From the hand of the enemy. Diga, he sido redimido. Say I've been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. De la mano del enemigo. Out of the hand of the enemy. Desato el poder de la sangre. I release the power sobre of the mi mente. Over my mind. Over my body. Sobre mi cuerpo. Mi cuerpo. My body. Mi espíritu. My spirit. Mi alma. My soul. Mi corazón. My heart. Desato el poder de la sangre. I release the Grítalo power of alto. Shout that loud. Diga, I declare the power of the blood. Diga, yo declaro el poder de la sangre. Over my children. Sobre mis hijos. Over my family. Sobre mi familia. Right now. Ahora mismo. Right now. Ahora mismo. I declare the blood. Declaro la sangre. Sobre mis propiedades. Over my properties. Tras una línea de demarcación. I draw a line of demarcation. Diga, tras una línea de demarcación. Say, I draw a line of demarcation. Diablo. Devil. No te acerques. Don't get close to me. Don't get close to me. No te me acerques. I plead the blood. Yo clavo la sangre. Las manos en alto, sacerdote. Hands up, priest. La Biblia dice los sacerdotes con manos santas. The Bible says priest Diga, raising I holy hands. I declare the blood. Diga, yo declaro la sangre. La inmunidad divina. Divine immunity. Contra la enfermedad. Against sickness. No puede tocar mi cuerpo. That can't touch my body. Padre, gracias. Father, thank you. Declaro tu sangre. I declare your blood. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro. I declare. Que el diablo. That the devil. Está derrotado. Is defeated. Destronado. Dethroned. Destruido. Destroyed. Y desarmado. And disarmed. Y yo declaro. And I declare. Que Cristo Jesús. That Christ Jesus. Lo venció en la cruz. Defeated. Ahora dale un grito de victoria. Now give a shout of victory. Alto, alto, alto. Loud, loud, loud. That must be do every single day. Eso lo tiene que hacer usted todos los días. Diga,
sido redimido. Say, I've been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. He sido redimido. Say, I've been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. He sido redimido. I've been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. De la mano del enemigo. Out of the hand of the enemy. Diga, he sido redimido. Say, I've been redeemed. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. De la mano del enemigo. Out of the hand of the enemy. Ahora dale un grito de victoria. Now shout for victory. Take your seat. Número 7. Number 7. O número 6. ¿Cuál qué número estoy? Where are we? Number 6. 6. For you to keep your deliverance. Para que usted mantenga su liberación. Ejercite poder y autoridad. Exercise power and authority. Jesús, Lucas 9, 1 y 2. Luke 9, Jesús 1, 2. Nunca envió sus discípulos a predicar hasta que le dio poder y autoridad sobre demonios. Jesus never sent out his disciples to preach without giving them power and authority over demons. Y habiendo reunido sus 12, le dio poder y autoridad. He called his 12 together, gave them power mano, and authority. Lift up your hands. Say it out loud. Dígalo más fuerte. Diga. Power and authority. Dígalo, poder y autoridad. No, pueblo, yo lo estoy entrenando para cuando le venga el diablo, usted diga, I take power and authority. When the devil comes, usted diga, tomo poder y autoridad. Sí, si usted no lo hace, but if you don't do that, you're not being trained. Usted no está siendo entrenado. Train is to do it. El ser entrenado es cuando usted lo hace. Levanta tu mano. So lift up your hand. La autoridad. Authority. Se toma. You take. Dije la autoridad, you take authority. Dije que la autoridad se toma. Cuando es delegada. When it's delegated. Yo le delego autoridad ahora. I delegate authority to you now. El resto no lo hace ver. The rest of you are not doing it. You're just sitting there. You take authority. Tome la autoridad. Father, in the name of Jesus. Tómela en el nombre de Jesús. I delegate authority upon this remnant. Te delego autoridad sobre este remanente. Yo delego autoridad sobre este remanente. I delegate authority over this remnant. Te delego autoridad ahora. I delegate authority now. Take authority. Tome la autoridad. Take authority. Tome la autoridad. Take authority. Tome la autoridad. Tome la autoridad. Take the authority. Dile que este lado toma la autoridad. Tell your neighbor, take the authority, you. Le dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Gave them power and authority to cast out demons. What's the authority for? ¿Para qué es la autoridad? Para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Cast out pero demons, alguien dice, deliver the captives, someone said. That was for the disciples. Pero eso fue para los discípulos, eso. Not for us. Eso no es para nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 18 y 19. Luke 10, 18, 19. The casting out demons. El echar fuera demonios. Es una señal dada a los creyentes. Is a sign given to ¿cuántos believers? Creyentes hay acá? How many believers are in here? Esa es una señal que tiene que seguirle. So then it's a sign that has usted, to follow you. Todos tienen autoridad para echar fuera demonios. All of you have authority to cast todos out demons. Yo tengo autoridad y poder para echar fuera demonios. Everybody diga, say it, I have authority fuera to cast out demons. Hay algunos que todavía le falta ese espíritu de some fuerza. Of you are still missing that spirit of might. Ya lo hice, ese es tu problema. Someone says, I already did that. That's your you problem. You old wine skin. Usted es odre viejo vino. Estamos en algo nuevo. We're in something new right here. Listen. Escuche. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall from heaven like. He aquí doy potestad, autoridad. I give you power and authority. Para hallar serpientes y escorpiones. To tread on serpents y sobre and scorpions. Toda fuerza del enemigo. And over all the power of the enemy. El COVID es una fuerza del enemigo. COVID is a power of the enemy. La enfermedad es una fuerza del enemigo. Sickness is a power of the enemy. El cáncer es una fuerza del enemigo. Cancer is a power of the enemy. La pobreza es una fuerza del enemigo. Poverty is a power of the enemy. Y dijo, I give you authority. Y dijo, te doy autoridad. Toca a tres personas. Touch three people. Y dile, tengo poder para reprender el COVID. Tell them I have the power to rebuke COVID. Come on, Jay. What are the conditions? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? What are the conditions? Una vez más, todos levanten su mano. Okay, everybody lift up their hand. Diga,
Yo soy un creyente. Say, I Marco am a believer. 16:15. Mark 16:15. Yo soy un creyente. Say, I am a believer. Hace poco cuando estaba de Occupy, ahora qué le pasó. Estaba pentecostés y ahora se volvió católico. You were all Pentecostal before, now you're acting like a Catholic. What happened? I am a believer. Dígalo, yo soy creyente. Ahora cambia la cara como león, diga, I am a believer. Change the look on your face, look like a lion y diga, soy creyente. Que están como perritos y gatos allá. Some of you look diga, like puppies and believer. Kittens. Dígalo, soy creyente. And they're casting out demons. Y echa fuera demonios. Keep going, they're casting out demons. Dígale. It's a sign that will follow me. Estas señales seguirán. Keep going. Siga. Verse 17. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. These signs shall follow them that en believe. En mi nombre, esta señal le va a seguir. And these signs will follow you in my name. Usted va a ir al trabajo. You're going to go to work. Va a ir a su casa. You're going to go to your house. Y vas a echarle fuera al demonio a tus hijos. You're going to cast out the demon Vamos in your children. Vamos a liberar la familia. Let's deliver the family. Vamos a liberar al hermano. Let's deliver the brother. Al vecino. The neighbor. Diga. Tengo autoridad. Say I have the authority. Okay, let me vamos a desatarle acá una cosa poderosa acá. But let me release something powerful here. ¿Cuáles son las condiciones? What are the conditions? James 4:7. Santiago 4:7. Hasta este momento. To this moment. Yo tengo líderes acá sentaditos. I have leaders sitting in here. Que han estado conmigo desde Matusalén. That have been with me longer than Methuselah. Que tienen miedo que una enfermedad, que el COVID, que un demonio les salte a ellos. That are afraid that some sickness, that COVID or that a demon will jump on them. They afraid. Tienen miedo. Oiga, les he enseñado hasta su madre. Hey, I've taught you everything more than your mom has taught you. Y todavía tienen miedo. And you're still afraid. Que les salte un demonio. That a demon's gonna jump on you. Defínase. Be defined. Crea la palabra o no la crea. Believe the word or don't believe it. Okay. All right. Hay una condición. There's a condition. Para que demonios, enfermedades no les salte. So that demons and sicknesses don't jump on you. I've been in Africa. Yo he estado en el África. Poniéndole mano a gente enferma. Laying hands con on lepra. Sick people with leprosy. Gente con sida. People with AIDS. Y no me saltó. That didn't jump on me. So you said, ¿por qué la gente tiene miedo? Te pregunta, why are people que les salte a ellos. For that to jump on them. Y no se atreven a decirle al demonio, sal de ella. So they don't dare to say to the demon, get out. Why? ¿Por qué? Aquí está la clave. Here's the key to it. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Here's the key. Los músicos ahora están durmiendo por ahí. Míreme, por favor. Look here. Esto es lo que tiene que hacer. This is what you need to do. Someteos. Submit pues a Dios. Yourself to God. Alíñate con Dios. Align to God. ¿Estás aquí o estás allá? Are you here or estás are you there? En el mundo o estás con Dios? Are you in the world or are you with God? ¿Estás el 100% con Dios o estás con un poquito con el diablo? Are you 100% with God or are you with the devil a little bit? Defínete. Define yourself. Defínete. Define yourself. Someteos a Dios. Submit yourself to Alíñate God. Con Dios. Align to Sométete God. Sométete a la autoridad. Submit to authority. Sométete a la palabra. Submit to the Sométete word. A tu líder. Submit to your Sométete leader. Sométete a tu esposo. Submit to your Sométete. Husband. Submit. Y dice. And then. Someteos pues a Dios. Submit to God. A la autoridad que Dios delegó. To the authority God delegated. A Dios. To God. Resistid. Resist. 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 Resistir. Resist. Levanta tu mano. Lift up your hand. Resiste. Resist. Tiempos difíciles vienen. Difficult times are coming. Difficult times are coming. Tiempos difíciles vienen. Yo quiero prepararte. And I want to prepare para esos tiempos difíciles. For those difficult times. Cuando la economía se ponga difícil. When the economy Cuando gets difficult. Cuando el diablo ataque tu cuerpo. When the devil attacks Cuando your body. Cuando sienta dolor. When you feel pain. Resist. Resiste. Resist. Resiste. Resiste. Resiste.
Resiste. Resist. Resiste. Resist. Resiste. Resist. Resiste. Resist. Resiste. Resist. Resiste la enfermedad. Resist sickness. El dolor no se va. The pain y dile, doesn't go. Te resisto dolor. Say pain, te I resist. Te resisto you. Cáncer. Cancer, I resist. Te resisto you. Opresión. Oppression, I resist. Te resisto. I resist. Te resisto. You. I resist. Levanta you. Tu mano. Lift up your hand. Resiste. Say I resist. Hasta la muerte. Up to death. Resiste. I will resist. Resístelo. Resist. Resístelo. Resist. Resístelo. Resist. Resístelo. Resist. I need help really now. Resístelo. Resist it. This is the idea. Esta es la idea. This is the idea. Esta es la idea. I need somebody here. A ver alguien. This is the idea. Esta es la idea. I need somebody here. A ver otro que me ayude acá. I need somebody here. He is God. Él es Dios. He will submit to God. Él se somete a Dios. He will submit to God. God. Se somete a Dios. I submit to you. Me someto a ti. Someto mi agenda. I submit my agenda. Someto mi voluntad a tuya. I submit my will someto to yours. Someto mi deseo. I submit my desire. Crucifico mi carne. I crucify my flesh. Estoy debajo de ti. I am under you. Señor, y tú me prometes. Lord, and then you este promise. Este diablo me está persiguiendo. This devil that is persecuting mientras me. Mientras esté sometido. As long as I'm mientras submitted. Esté de rodillas. As long as I'm on mientras my knees. Mientras esté buscando. As long as I'm seeking you. Submit. Someteos a Dios. Submit to God. Sométete a Dios. Submit to God. Sométete a Dios. Submit to God. Sométete a Dios. Submit algo de someter. Do something like to submit. Submit. And then he said. Entonces. And then he said. Entonces dice. Resist the devil. Resiste al diablo. Get up there. A ver, párate. Get up there. La palabra resistir. That word resist. Is this. Es esto. He wants to come. Quiere venir. Push, push against me. I resist. Pero yo te resisto. Right. Pero yo te peleo. Yo te peleo. No me entendieron. But you're not getting it. Siéntate. Sit. Yo quiero el ejército de Dios. I want the army of God. Te estoy enseñando a pelear. I'm teaching you how hay to fight. Hay tiempos difíciles que vienen. Difficult times tienes are que resistir al diablo you ese. Need to resist that devil. Now. Resist him. Resístelo. Resist. Resístelo. Resiste. Resístelo. Push him. Empújalo. Push him. Empújalo. Push him. Empújalo. Push him. Empújalo. Échalo fuera de la iglesia. Cast him out. Cast him out of the church. Sácalo de la iglesia. Get him out of the church. Sácalo. Get him out. Ábrele la puerta. Usher, open up a door. Ábrele la puerta. Open the door. Que perciba, no es tocar lo mismo. ¿Qué está pasando en la revelación ahora? What's happening in the revelation right now? There's war. Hay una guerra ahora. You don't resist like this. Usted no resiste así. Vamos a ver esos hombres. Let's see men. Resist. Resiste. Resist cancer. Resiste cáncer. Resiste la pobreza. Resist poverty. Resiste el dolor. Resist pain. Resístelo. Resist. Dile, vete. Say go. Vete. Say go. Vete. Say go. Vete. Say go. Vete de mis hijos. Get out of my kids. Suéltalo. Let him go. Suéltalo. Let him go. Pelea. Fight. Toma la autoridad. Take up the authority. ¿Cuál es la condición? What's the condition? What's the condition? ¿Cuál es la condición? Submit to God. Sométete a Dios. Y cuando te someta, once you submit a Dios, to God, su palabra, his word, el liderazgo, the leadership, tu líder, your leader, la autoridad delegada, delegated authority, entonces te levanta, then you get up from there, y tienes al diablo de frente, and you've got the devil right que in quiere front ocupar you, tu mente, who wants to occupy que your quiere mind, tocar tu espíritu, who wants to occupy que your quiere spirit, venir a atacar tu salud, who wants to attack your health,
¿Cuántos de ustedes, de los que han estado enfermos, cuántas veces ha resistido usted ese espíritu de enfermedad? Una, dos, tres, cuatro, four, pues dice cinco. Or five, usted no ha resistido nada. Then you've not resisted anything yet. Yo he resistido al diablo hasta 100 veces. I've resisted the devil up to 100 times. Ya se asustaron. Cuando estás lidiando con principados y potestades, when you're dealing with principalities and no son demonios que se van al primer grito. These are not the kind of demons that go the tienes first time que armarte you bien. You need to stand tienes up. Que estar orado. You need to be tienes up. Que estar ayunado. You need to be fasted y si no lo resistes, and if you do not resist yo no lo puedo resistir por ti. I cannot Dios resist te dio, it for you. Dios te dio la autoridad. God Dios gave te you dio authority. La autoridad. God gave you the authority. Resiste. Tengo 5 minutos. I have 5 minutes left. Vamos a entrenar. We're gonna train. Vamos a entrenar, párense ustedes. Everybody stand. Ellos todos son los diablos atrás. All of those behind you are devils. Empujen. Push against them. Push them. Empujen. Push. Los diablos empujen. Push the demons. Resista. Push them. Resist. Haga lo mismo acá. You guys do the same thing. Do the same thing here. Do the same thing here. Haga lo mismo acá. Los segundos son los diablos. Second row are the demons. Empuje. Push against them. Y hable la palabra. Speak the word. Diga, te resisto enfermedad. I resist you sickness. Hable la palabra. Speak the word. Hable la palabra. Speak the word. Hable la palabra. Speak the word. Diga, te resisto. Say, I te echo fuera. Say, I Cristo you Jesús. Christ Jesus. Let's fight him together. Vamos contra él juntos, a ver. Dile que está, ayúdame a resistir. Acuérdense lo que les enseñé el martes. ¿Estás viendo algún prospecto por ahí? Vamos, hija, dele, dele, dele. Pero ahí tiene que ser gaspo. Vamos, orina el territorio, orínelo. Remember Tuesday? ¿Recuerda el martes? Yo le enseñé. That I taught you. Training have to do with doing what you teach, what they teach you. Que el entrenamiento tiene que ver con hacer lo que le han enseñado. En un pequeño ejercicio ve la gente que no lo practica. So you can see it when it's time to exercise, so people don't really practice it. Busque un enemigo ahí, por favor. Go find yourself an enemy right now. Toda la iglesia. The entire one, church. Two, three, go. Un, dos, tres, resist. Resista. Pero hable la palabra. But speak the word. As speak you the word. Hable la palabra. Speak the word. Hable la palabra. Speak the word. Hable la palabra. Speak the word. Hable la palabra. Resist. Resista. Resist. Resista. Occupy. Occupy. Resist the enemy.
Tome asiento. Take your seat. You're going to feel the atmosphere, how it's going to shift in a minute. Van a sentir en un momento cómo va a cambiar la atmósfera. Lo van a sentir, lo van a saber. Levante todos sus manos. Lift up your hand. ¿Cuál es la condición para que el demonio no se le pase a usted? What's the condition for that demon not to jump on you? Si usted es un rebelde. If you are a rebel. Si usted no se somete a la autoridad. If you don't submit to authority. Si usted no está viviendo recto delante de Dios. If you're not living right before si God. Si usted tiene una puerta abierta en desobediencia. If you have an open door through disobedience. You know it, y usted lo sabe. That demon will jump on you. Ese demonio va a saltar en usted. So, absténgase de orar por gente si usted no está viviendo recto. Abstain from praying for others if you're not living upright. Pero si no dije que usted es perfecto. I'm not saying that you need to be perfect. I'm saying, ¿cuántos de ustedes saben cuando usted no está bien? But how many cuando can está say you cojeando know de una pata? When you're limping, when you know you're not right. Usted lo sabe. No he orado. I haven't prayed. No he buscado a Dios. I haven't sought God. Dios me ama, claro. Does God love me? Of course. No voy a la iglesia hace un mes. It's been a month I haven't been to church though. Pues tengo miedo al COVID. Because I'm afraid of COVID. ¿Cuántos van a resistir al COVID? How many are going to resist COVID? ¿Y cuántos tienen autoridad para echarlo fuera? How many have the authority to cast it out? Viene bravo con tu hermano. You come here and you're estás upset ofendido with your con un montón de gente pensando conmigo. And you're offended with a bunch of people starting with me. Y pasa una persona. And then someone comes up. Con la misma condición que la que tú estás. That has the same condition you came in here with. That demon will jump on you. Ese demonio sí que le va a saltar a usted. So, pero si estás viviendo recto. But if you're living upright. Tú dices el diablo no tiene nada en mí. You say the devil has no part in me. No dije que no cometemos errores. I didn't say that we don't ever make a mistake. Levanta su mano al cielo. But lift up your hand. So, hoy yo le delego autoridad. So today I delegate authority to you. Como apóstol de esta casa. As the apostle of this house. Yo le delego autoridad para sanar los enfermos. I delegate authority to heal. Para echar fuera demonios. Cast out demons. Para libertar los cautivos. To deliver the captives. Y para resucitar los muertos. And to resurrect the dead. Yo lo movilizo ahora. I mobilize you en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Por último. Lastly, ¿cómo mantener la liberación? How do you maintain deliverance? Crucifique su carne. Crucify your flesh. Diga, crucifique su carne. Say, crucify your flesh. Number two. Número dos. Ejercite dominio propio. Exercise self-control. Eso yo no lo puedo hacer por usted. I cannot do that for you. You have to exercise self-control every day. Usted tiene que ejercitar tiene dominio que propio todos los días. You need to be disciplined. Three. Tres. Sea dado a la oración y al ayuno. Be given to prayer and fasting. Cuatro. Four. Escuche, lea la palabra de Dios continuamente. Hear, read the word continuously. Cinco. Five. Declare la sangre todos los días. Declare the blood every day. Seis. Six. Ejercite poder y autoridad. Exercise power and authority. Y por último. And lastly. Be continually filled with the Holy Spirit. Sea continuamente lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era el problema de la casa? What was the problem of that house? Que no estaba ocupada, no estaba llena. That it was empty, it was not occupied. Tiene que estar lleno de la palabra, de la oración. You need to be full of the word, pero of prayer. Debe estar lleno del Espíritu Santo. And you must be filled with the Holy Spirit. Con esto termino. And I'll end on this. Be continually filled with the Holy Spirit. Sea continuamente lleno del Espíritu Santo. Hasta capacidad. To capacity. ¿Cuántos quieren ser llenos a capacidad? How many want to be filled to capacity? ¿Cómo ya sé que no está ni yo a capacidad? How do we know when we're not at capacity? Todos los días, not even me. Every day. Tengo que llenarme a capacidad. I need to be filled to capacity. Todos los días estoy dando. Every day I am todos giving. Todos los días tengo guerra. Every day I have warfare. Todos los días estoy sirviendo. Every day I am serving. And while I'm serving, I am giving of me. Y mientras yo voy sirviendo, voy dando y de mí. Y mi vaso se va vaciando. And my cup starts to get empty. So yo tengo que ir a la presencia todos los días a llenarme otra vez. So I have to go back to the presence every day to be filled again. I spend hours in the presence of God. Yo paso horas en la presencia de Dios. Because I want to be filled. Porque yo quiero estar lleno. I don't want my soul and my body to be empty. Yo no quiero que mi cuerpo ni mi alma estén vacíos. Pueden estar barridos, adornados, pero de eso nada sirve. They can be swept and garnished, but that's no good. Sino tiene que estar lleno.
they must also be filled. En el libro de los Hechos, the book of Acts, capítulo 2, verso 4, chapter 2, dice, verse 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. It says, and they were filled with the Holy Spirit. There's no such a thing as one time in filling. No hay tal cosa como una llenura de una sola vez. ¿Cuántas veces llenan el tanque de su gasolina? How many times do you have to fill up your gas tank? Más de una vez. More than one time. Dije, ¿cuántos de ustedes llenan el tanque de su gasolina todo el tiempo? I'm asking, how many have to continually fill your gas tank? No existe una sola llenada del tanque. There's no such thing as filling up your tank one Continuamente time. Continuamente usted tiene que llenarlo. You need to continually no fill again. No existe tal cosa, una llenura del Espíritu una vez y ya más. There's no such thing as one infilling of the Spirit only once and never again. Debemos estar continuamente llenos. We must be continually filled. En Hechos capítulo 2 verso 4 fueron llenos. In Acts 2, 4 they were filled. En Hechos 4:31 fueron llenos. In Acts 4:31 they were filled. El problema con los cristianos no es llenarlos, es mantenerlos llenos. The problem with Christians is not filling them, it's keeping them full. ¿Cuánto quieren mantenerse llenos? How many want to remain filled? When you stop being filled. Cuando usted deja de ser llenado. The old and the flesh will lose those areas. Lo viejo y la carne vienen a tomar esas áreas. Que están vacías en usted. That are now empty in you. Y la puerta está abierta para los demonios. And the door is open to the demons. You can't walk in the spirit until you crucify your flesh. Usted no puede caminar en el espíritu hasta que crucifique la carne. Efesios 5:18. Be continually filled. Sea continuamente lleno. No se embriaguéis con vino. Do not be drunk en el cual with hay disolución. Where it is excess. Antes bien. But be. Dice la traducción amplificada. The amplified version be says continue, it. I mean, I don't know if it's that translation, pero dice, be continually filled with the Spirit. Hay una traducción que dice, ser continuamente lleno del Espíritu. Continually, say that, continually. You have to always be filled with the Holy Spirit. Usted siempre tiene que estar lleno del Espíritu para evitar Santo. Carnalidad. To avoid carnality. Para evitar que demonios vengan. To avoid demons porque from coming. Como estamos dando siempre. Because since we're always estamos giving, sirviendo, we're always nuestro serving, tanque se va vaciando. Our tank starts to get y empty. Hoy Dios quiere darle una llenura fresca. And today God wants to give you a fresh infilling. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? One time in filling is not enough. Una llenura una sola vez no es suficiente. Con eso cierro. And I'll close with this. So una vez más. Again. ¿Cómo mantener su liberación? How do you maintain your deliverance? Ya le leí todo. I read all of it. ¿Cuántos de ustedes? How many of you? Van a ser llenos con una llenura fresca. Will be filled with a fresh infilling. Levante su mano. Lift up your hands. So hay algo que está en el ambiente. So there's something in the atmosphere. Yo quiero orar en esta noche. I'd like to pray tonight. Primero quiero hacer una movilización masiva. First I'd like to do a mass mobilization. Quiero que todos se pongan de pie. I want everyone to stand. Que todo el mundo cierre sus ojitos. Everyone close your eyes. El cerrar los ojos no es nada místico, hecho es no queremos distraernos. Closing your eyes is not for nothing. Levante mystical. Su mano al cielo. It's just not to get distracted. Lift up your hands. En los tiempos que vivimos. In the times sí, we're living in. Estamos viviendo en una continua guerra. We're living in a continuous por eso warfare. Dice resista. That's why it says resist. Yo lo preparo en esta noche. And I prepare you tonight. Que resista esos espíritus que están atacando sus hijos. To resist those spirits attacking your children. Resista. Hable la palabra. Resista. Speak the word. ¿Cómo lo resiste? Háblele la palabra. How do you resist? You speak the grite, word. Grite si usted está en el baño y esos pensamientos de miedo le llegan. Usted le dice, miedo, te echo fuera. Shut te resisto. If you're in the bathroom and you have these thoughts of fear, say, get out, fear. Si I usted resist tiene dolor en su cuerpo. Or if you have pain in your body. Yo he reprendido el dolor 4 o 5 veces. I rebuke pain 4 or 5 times. A medianoche a las 3 de la mañana. At midnight, at 3 a.m. He sentido las tinieblas alrededor de mi casa. I've felt darkness around y my house. Y el Señor me ha dicho. The Lord has told me. Los brujos y los hechiceros the warlocks and the sorcerers are doing witchcraft. Están haciendo brujería. So tengo que levantarme a resistir. So I have to get up and resist it. A resistir. Levanten todo su mano al cielo. Everyone lift up their hands. Todo el mundo cierra sus ojos. Everyone close their eyes. Este retiro de liderazgo this leadership retreat fue preparado para sanar su corazón, su mente, sus emociones. Was prepared to heal your heart, your mind, your y para que usted finalmente usted pueda sostener su liberación. And so that at the end of it you can sustain, ocúpese maintain a llenar su corazón. Your deliverance, occupy yourself. Llene su alma de la palabra.
palabra. Your soul with the word. Llénese del Espíritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. Le voy a pedir a todos los pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. I'm going to ask all the pastors, apostles, prophets, teachers. En un momento voy a orar por ustedes. And evangelists, I'll pray for Pero you antes just de pasar, todos levanten su mano. But before you all come, would you lift up Vamos a terminar con una movilización masiva. We're going to finish with a mass mobilization. Hemos estado 15 martes. We've been here for 15 Tuesdays. Usted no tiene excusa para no dar fruto. You don't have an excuse to not bear fruit. Usted va a dar fruto de hoy en adelante. You will bear fruit from today on out. Usted va a ocupar territorios. You will occupy territories. En vez de que el diablo le ocupe a usted, usted va a ocupar los territorios del diablo. Instead of the devil occupying you, you're going to occupy the devil's Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Porque yo quiero movilizarlos. Because I want to mobilize. Yo quiero movilizarlos. I want to mobilize you. Todos levanten sus manos. Everyone lift up your y vamos hands. A terminar con este envío. And we're going to finish with this send Yo out. Lo envío a su etnos. I send you to your etnos. God has given you a sphere of influence. Dios te ha dado una esfera de influencia. Practice what you heard. Practica lo que has oído. That is wisdom. Eso es sabiduría. The Bible says the wise man hear and do. Dice la Biblia que el hombre sabio oye y lo hace. Practice what you heard. Practique lo que ha oído. So now you go. Así que ahora usted and va. I have the authority as an apostle to the nations. Tengo la autoridad como apóstol a las naciones. To this house. Y apóstol a esta casa. Levante su mano al cielo. Lift up your hands to heaven. Y repitan conmigo. And repeat this with me. Diga mi Padre, mi Dios. Say my Father, my God. Vengo delante de tu presencia. I come before your presence. He oído tu palabra. I've heard your word. Y con temor reverente. And with reverential fear. Obedezco tu palabra. I obey your word. Gracias te doy I thank you por sanar mi corazón, for healing my heart, mi mente, my mind, mi espíritu, my spirit, mi alma, my soul, y mi cuerpo, and my body. Gracias te doy, Señor. I thank you, Lord. En esta noche, tonight, diga tonight, dígalo esta noche, en esta noche, tonight, soy movilizado, I am mobilized para ir a mi etnos, to go to my etnos, a ocupar territorio, to occupy territories. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, hago una decisión, I make a decision de crucificar mi carne, to crucify my flesh. De ejercitar dominio propio, to exercise self-control, de ser lleno continuamente, to be continually filled del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, de ser dado a la oración y al ayuno, to be given to prayer and fasting, de oír tu palabra, to hear your word, de declarar tu sangre, to declare your blood, y de ejercitar poder, and to exercise power. En este día, today, en este día, no tengo excusa. I have no excuse para no ser fructífero. Para no ser fructífero. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, hago una decisión. I make a decision de ir to go a predicar tu evangelio, and preach your gospel a las calles, to the streets, a los hospitales, to the hospitals, a las cárceles, to the jails, al vecindario, to the neighborhood, a mi oficina, to my office, a las fábricas, to the factories, y predicar de Jesús, and preach about Jesus. En esta noche, tonight, me comprometo, I commit a ser líderes, to make leaders, a levantar líderes, to raise up leaders, a ser discípulos, to make disciples, así como tú lo has enviado. Así como tú lo has enviado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy movilizado. I am mobilized. Soy enviado. I am sent. Autoridad y poder se me ha sido dada para sanar los enfermos, to heal the sick, y libertar los cautivos, and deliver the captives. Gracias te doy. I thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ahora le voy a pedir que levante su mano. Now I'm going to ask you, lift up your hands. Yo voy a orar. I'm going to pray. Y mientras yo oro, as I pray, yo quiero que usted comience a orar en lenguas. I want you to begin to pray in tongues. Agitar su espíritu. To stir up your spirit. Agite su espíritu. Stir up your spirit. Agítelo. Stir it up. Agítelo. Stir it up. Agite su espíritu. Stir up your spirit. Agite su espíritu. Stir up your spirit. Shirebaka shakatana bash. Shirebaka tarabash. Shirebaka tarabash. Shirebaka tarabash. Shirebaka tarabash. Shirebaka tarabash. Shakete kabrava 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 shakete kabrava
Te doy muchas gracias. I thank you very much. Te honro y te bendigo. I honor and levante bless. Su mano al cielo. Lift up your hands to Yo voy heaven. A hacer esta oración sobre usted. I'm going to pray this prayer over Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te doy muchas gracias. I thank you very much. Padre, autorizado por el cielo. Father, authorized by heaven. Autorizado por el cielo. Authorized by heaven. Tomo la autoridad que se me ha sido dado como apóstol y delego esa autoridad, delego ese poder a todo este liderazgo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo los envío a las calles, yo los envío al centro de trabajo, a las fábricas, yo los envío a las oficinas, yo los envío a sus etnos, yo los envío a su mundo, a su territorio, yo los envío ahora mismo en el nombre de Jesús. Delego la autoridad y los movilizo en el nombre de Jesús. Los movilizo, que vayan a la batalla, que tomen territorio, que posean territorio. Algo está pasando. Father, I take the government of God. Padre, el gobierno de Dios reposa sobre mis hombros. Tomo esa autoridad y Padre, envío a este pueblo, envío a este liderazgo, envío a este remanente que vayan a predicar tu evangelio donde quiera que vayan. Que prediquen el evangelio, sane los enfermos, liberte los cautivos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, resucita a los muertos en esta noche. Son enviados. Cierro este ciclo de entrenamiento, de enseñanza, de empoderamiento, de movilización, y los envío. Te envío a tomar territorio. Te envío a tomar territorio. Posee territorio. Empieza a levantar tu pie y empieza a poseer territorio hasta que poseas ese territorio. Ese Dios no te dé ese territorio. Súbele allá aquí. Y ahora mismo, right now, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, ocupa your ethnos, ocupa the doctors, ocupa science, ocupa religion, ocupa los negocios, ocupa del mercado, ocupa. Ocupa. Occupy. Toma territorio. Take territory. Toma territorio, Anila. Take territory. Toma territorio. Take territory. Toma territorio. Take territory. Right now. Right now. Right now. Expándete. Expand. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo. Padre, los expando. A la derecha. Right. A la izquierda. Hacia adelante. Forward. Expándete. Exancha. Ensancha tu tienda. Ensancha tu tienda. Ensancha tu tienda. Padre, y ahora mismo yo desato el espíritu de rompimiento. I release the spirit of might. You need the spirit of might to have a breakthrough. Necesitas el espíritu de fuerza para tener rompimiento. Para expanderte necesitas el espíritu de fuerza. Levanta tu mano al cielo. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, los empodero. Los empodero. Hablo tu palabra. Desato tu palabra. Y ahora mismo, in the name of Jesus, right now, receive. Te movilizo. Take your territory. Comienza a dar vuelta. Yo te movilizo. Toma de la derecha. Right. Compra el edificio. Compra la casa. Paga la casa. Paga la deuda. Conquista. Conquer. Conquista. Conquer. Conquista. Conquer. Padre, este martes. Father, this Tuesday, yo desato. I release. Desato este liderazgo. I release this para que posean territorio. Territory. Territorios que nunca habías poseído. Territories you never possessed. Vas a poseer. You will now possess. Vas a poseer.
El espíritu de fuerza te está cayendo ahora. El espíritu de fuerza. No puedes estar quieto. You can't stay quiet. No te puedes quedar callado. You can't stay quiet. No te puedes quedar callado. No te puedes quedar callado. Dije, no, you can't stay quiet. No te puedes quedar callado. You can't stay quiet. No te puedes quedar callado. Cuando el espíritu de fuerza venía sobre Sansón, rompía paredes. You would break the walls. Rompía paredes. You would break the walls. Empuja. Push, empuja, push out, empuja, push out. Padre, ahora mismo, Father, right now, los empodero, I empower, para que tomen territorio, to take territory, toma negocios, take businesses, toma iglesia, take churches, toma edificio, take buildings, toma la media, take media, toma la media, take media, toma el negocio, take the business, toma los bancos, take the bank, toma la educación, take education. Este es el momento de estar guerreando, no estar viendo el teléfono. Not to look at your phone. Respete a Dios. Respect God. Respete a Dios. Respect God. Y yo osaka. Y yo osaka. Y saca cara. Padre, en el nombre de Jesús. Lo movilizo al centro de trabajo, a la fábrica, a la oficina, a la educación. Father, in the name of Jesus, right now, sé movilizado, be mobilized, sé movilizado, be mobilized, sé movilizado, be mobilized, toma tu territorio, take your territory, dile al diablo, say devil, toma mi mente de regreso, I'm taking my mind back, toma mis emociones I'm de regreso, my emotions back, tienes que hablarlo. You need to say it. You have to speak it. Tienes que hablarlo. You have to speak it. Tienes que hablarlo. Dile, tomo mi espíritu de regreso. Say, I take my spirit back. Tomo mi corazón de regreso. I take my heart back. It's mine. Es mío. It's mine. Es mío. And I occupy. Y yo lo ocupo. I occupy. Yo lo ocupo. I occupy. Yo lo ocupo. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano de los guerreros? Let me see your hands of the warriors. Ocupa tu mente. Occupy your mind. Padre, llena la mente. Father, fill their mind. Del Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Lo lleno de la palabra. Fill them with the word. Lo lleno de la paz de Dios. Fill them with the peace of God. Lleno de la paz. Fill with the peace. Fill your mind with the peace llena, of God. Llena tu mente con la paz de Dios. Se llenó ahora. Be filled now. 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 Llénate. Be filled. Llénate. Be filled. Te movilizo ahora. I mobilize you. Te movilizo ahora. I mobilize you. Te movilizo ahora. I mobilize you. Mueve tu mano. Cuando estás moviendo tu mano, you taking territory. You taking territory. Padre, desato. Padre, I release the spirit of might. El espíritu de fuerza. Over every person. Sobre toda persona. In this building. En este lugar. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Now. Ahora. Hey. Now. 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 Spirit of might. Espíritu de fuerza. Spirit of might. Espíritu de fuerza. Toma el espíritu de fuerza. Toma el espíritu de fuerza. Toma, resiste. 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 Move your hands. Vete a la política. Vete a las artes. Vete a los negocios. Vete a los deportes. Vete a la educación. Vete a la religión. Vete a la ciencia. Y posee. Right now. Right now, ahora mismo. Right now, ahora mismo. Right now, ahora mismo. Te movilizo, I mobilize, te envío, I send you out. Uno, one, dos, two, tres, three. Te envío I a tu etnos. To your etnos. Dale un grito de victoria y shout toma posición. For victory, take position. Uno, one, dos, two, tres, three. Ahora, now. Ahora, now. Ahora, now. Vete a la política. Vete a las artes, vete a los negocios, vete a los deportes, vete a la educación, vete a la religión, vete a la ciencia. 8, 8, 8, 7, 8. Dale, 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 dale. Come on, come on, come on, come on. Dale, 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 dale. Come on, come on. Dale, 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 dale. Fuerte. Come on, come on, come on. Fuerte, fuerte. Strong, strong, loud. Fuerte. Yeah, yo ho shaka.
Las instrucciones, the instructions of the Holy Spirit are this. Las instrucciones del Espíritu Santo son estas. Todo ojo se cierra. Every eye closed. The Spirit of God says. El Espíritu de Dios dice. Aquí hay personas. There are people here. Que han estado luchando con enfermedades en su cuerpo. Who have been struggling with sickness in their body. Por vergüenza a qué va a decir la gente. Out of shame of what people usted may usted no say, le ha pedido oración a nadie. You have not asked anyone for prayer. That is deep pride. Eso es un orgullo profundo. You must go to somebody to pray for you. Usted tiene que ir a alguien para que ore por usted. ¿Cuántos en esta noche? How many tonight? Me dicen, Dad, apóstol. Would say, Dad. He estado, el enemigo ha estado atacando mi cuerpo. Nadie se me siente. The enemy has been attacking my body. Nobody sit. Necesito. I need. Que alguien ore por mí. For someone to pray for me. Levanta tu mano. Lift up your hand. Levanta tu mano. Quickly. Lift up your hand. Rápido. Quickly, quickly, quickly. Rápido, 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 rápido. Quickly, quickly, quickly. Rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. Levanta la bien. Lift it up high. Vienen alto. Up high, up as high. A lot of people. Mire, hay mucha gente así. As a lot of people. Hay mucha gente así. The Spirit of God said there's a lot of people struggling with sickness. Y el Espíritu de Dios me dijo que había mucha gente luchando con la enfermedad. Look at me. El ser atacado en su cuerpo no es pecado. Being attacked in your body is lo not a sin. Lo que es pecado es tenerlo ahí y no pedir oración. What is a sin is to keep that and don't ask for prayer. I'm gonna ask. Voy a pedir. All my leaders, my pastors, Ephesians. Todos mis Efesios. That speak English, come to my left. Los que hablan inglés vengan. Y los que hablan español a la derecha. Spanish speakers. Corriendo. Run. Running. Corran. Quickly. Quickly. Rápido. Quickly. Rápido. Only Ephesians, pastors. Solo Efesios. Full time and not full time. Tiempo completo y no tiempo. Y le voy a pedir a mis hijos pastores también de afuera de Miami que me vengan a ayudar. I'm gonna ask my children that are pastors that are not from Miami come up and help. If you speak English, come to my left. Los que hablan inglés, all the way, don't stay here. All the way. No se montonen acá. To my left. Nadie se me vaya, no se me distraiga. But don't get distracted, don't leave. Le voy a pedir lo siguiente. I'm gonna ask for the following. Todos los Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros locales de mi casa. The local Ephesians, español a la derecha. Prophets, teachers, Spanish to the right. English to the left. Inglés a la izquierda. Full time and not full time. Los que son tiempo completo y los no tiempo completo también. Ustedes vamos a orar por el pueblo ahora. We are going to pray for this the is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué le dije a usted cuando comenzamos? What did I tell you when we started? El enemigo atacado. El liderazgo en su salud. The enemy has attacked the leadership in their health. Me ha atacado a mí en el pasado. So what's the problem? He's attacked me in the past. Así que ¿cuál es el problema? So le voy a pedir lo siguiente. I'm going to ask the father. Todo el que necesita sanidad en su cuerpo. Everyone who needs healing in their body. Venga aquí a la derecha si habla español. Come corriendo. Up to the right if you speak Spanish. Corriendo, run, mira, run, corriendo. Run, run. Y los que hablan inglés to the left. English speakers acá a la izquierda. To the left. Acá a la izquierda. To the left, quickly, 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 quickly. Pero rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. To the left, quickly. Venga, quickly. Venga, rápido. Quickly, quickly, quickly. Miren lo que van a hacer ustedes. Look at what you're going to do. Ustedes van a trabajar el milagro y me lo van a traer. You're going to work the miracle and bring it up. No es orar que se siente y se acabó. It's not just praying and have es más, si lo veo haciendo eso, lo mando a que se vaya a sentar. If I see you doing that, I'm going to tell you to sit. Escúcheme lo que están acá. Listen here. No es ponerle la mano a la gente, se cae y usted sigue. It's not about laying hands, having them fall and you mejor keep going. Mejor siéntese. No, if you're going to do that, sit. Usted va a trabajar ese milagro. You are going to a menos de que usted no se pueda probar ahora. Unless it's something that can't be proven now. Ahora le voy a pedir, pregúntele qué necesita. Vaya a orar, por favor. Now I'm going to ask. Ask go. Them what they need and go. Then pray for them. Go, please. Hay más acá. There's more people. I believe in you. I believe go to the English. In you. Go to the English. You're the God of miracles. Hallelujah. I believe in you. I believe in you. You're
God of miracles. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros. Ahora le voy a pedir a los que están atrás, pónganse de pie. Now I'm going to ask the people in the back, would you stand? Stretch your hands over them. Estire sus manos hacia ellos. Estire sus manos hacia ellos. Stretch your hands towards the them. The enemy is attacking the leadership. El enemigo está atacando al liderazgo. So pray, please. Por favor. Yes, Shakara, let's worship. Adoremos. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Hallelujah. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. And she was diagnosed with asthma. And when she stepped here to be prayed for, she had tightness in her chest. She couldn't breathe. And she felt something broke in her chest as I was praying. And she now feels that she can breathe completely well. Hallelujah. The tightness of the chest is gone. The asthma is gone. Daughter, tell me what happened. Feeling heat come through the back of my head, and I just felt so something asthma break. For how long? About a year. So what happened? What did you feel today? And then I felt something break from my chest and fall off. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Presence of God is living. Jesus. Come on, put your hand together. En un momento voy a ministrar la llenura del Espíritu. ¿Cuánto quieren una llenura fresca? In a moment I'm going to minister a fresh infilling. En un momento lo vamos a ministrar. In a moment we're going to. Keep bringing up, keep bringing up. Yes, Carlos. Tráelos, tráelos, tráelos. Bring them up, bring them up. Tráigalos, tráigalos, súbalos. Súbalos. Si fuente. No me lo sube. Dame. Apostle, this is Isaac. He's 15 years old. 6 months ago, he started having pain all over his neck, all over his back, all over his leg. He has not been able to sleep. He has not been able to work out. When you call the sick, the power of God came upon him. The pain is completely gone. He has not been able to jump or praise God. Thank you, Lord. Look at this 15-year-old now. Praise God. Can you put your hands together? Come on. Father, Jesus, power of God.
Come on, tell me over here. Muchos años, ahora oramos por él y el dolor se desapareció de su cuerpo. Tenías el dolor, Gigi. My back and my neck. For how long? Rheumatoid arthritis, couple years. Wow. Yes, Dad. So isn't that awesome that you don't feel anything? Gone. It is gone. Come on, Jesus. Give Jesus a big praise. Un aplauso a Jesucristo. Thank you, Lord. Power of God. Come on, bring him up. Apostle, he testifies that for 2 months he had a pain in his throat and in his stomach. He went to the doctors. They said, we can't find anything. But he still had that pain. He couldn't swallow good. When we prayed for him, it's completely gone. He can swallow. I can see your fine. Face. You can swallow now. She prayed for a couple of times. And it was hard for me today. I had a pain in my throat. So, like, I feel like I can't sing now. Like, before it was like, today it was hard to sing. But I say I'm going to keep worshiping God, so I believe it today was my healing. So gone. Come on, put your hands together. Denle fuerte ese aplauso. Yeah. Ella cuando llegó aquí, Alejandro, ayuda. Ella me dice que los doctores habían diagnosticado en ella un comienzo de cáncer estomacal. Siempre vivía con reflujo, dolor, incluso ella llegó aquí con dolor. Cuando puse la mano sobre su estómago y lloré por ella, ella dice que algo sintió que salió. Sí, yo siento que hoy he sido sanada para siempre. ¿Sentiste del estómago? Que algo se fue. Sí, miré aguas cristalinas que fluían en el estómago. Wow. Aguas cristalinas y el dolor se fue. Amén. Un aplauso a Jesucristo. Yes. Oh, Dad, my God. This is Virgeline, Dad. She sprained her wrist 3 years ago. She's had constant pain. She went to the doctor. She had a sprain. But today the power of God touched her. She's still under the power of God and all the pain is gone. Dad, my mom fell years ago. So I was picking her up on the porch outside my house. She fell, and then when I picked her up, I pulled my hand back on the way, so it was sprained. When I would write, I would have pain in my hands for years. And now it's gone. All the pain ever that after I picked up my mom is gone. Wow. I could come on, denle un aplauso, come on. Rejoice. Wow, what did you feel coming on you? It was like a tingling. I still feel it now. But it was like a tingling in my fingers and it went down to my wrist. And now I could do this and I don't feel anything. I used to cry sometimes because of the pain. I was worshiping and wow. Dad, I felt the pain. It was so bad. And now there's nothing. There's wow. Nothing. Let's worship. Wow. There's nothing. I feel wow. So bad. I really enjoy when I see people receiving their miracle. Disfruto ver a las personas recibir su milagro. I really enjoy it. Lo disfruto tanto. Póngase de pie. I want you to stand. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Power of God. Dad, Alejandro venía con una condición en su espalda. Su mamá lo invitó esta tarde para esta reunión, para la liberación. Él fue libre. Oraron una líder de Utah que está acá. Oró por él. Él de ese dolor en su cuerpo se fue. Él ahora puede doblarse. Venía sin Pero poderse qué, doblar. ¿Qué tenía? What was wrong? My back hurts really bad. Y ahorita they pray for you and it's yes. Gone. The pain is gone. Come on, put your hand together. Yes, tell me over here. Aquí tenemos, ella oró por ella que vino, que había tenido COVID hace un mes y le dijeron que tenía el corazón, se había agrandado. Oraron por ella, dice que enseguida sintió la presencia, sintió un cambio en ella y tenía mucha confusión, temor y se le fue en este momento. ¿Qué cambio sentiste, hija? Apóstol, cuando ella oró por mí, yo sentí que entró la presencia de Dios, pero con un poder y sentí un cambio, sentí un cambio en mi corazón, sentí como si se ajustara, como si se moviera, e inmediatamente mi mente, o sea, como que se alineó. Wow. Y yo también quisiera testificar que en la sesión del apóstol Rennie estaba
confundida, estaba triste porque sabía que había algo en mi corazón que había que cambiar y el Señor me lo reveló exactamente y me dijo: la razón por la cual tu corazón se agrandó es por eso, por esa falta que tuviste de tu padre, de compartir con tu padre, y yo sé que me voy totalmente sana. Wow, un aplauso a Jesucristo. Thank you, hija. Aquí. Meses, ella tenía su hombro derecho dañado. Fue al doctor, le hicieron una radiografía. El doctor le dijo: no puedes trabajar como has estado trabajando hasta ahora. Llegó aquí ahora y no podía subir el hombro hasta aquí. Y cuando oramos por ella, ella testifica que sintió un calor y enseguida pudo levantar su hombro. Dios acaba de crearle un tendón nuevo. Wow. ¿Cuánto tiempo había sufrido de eso? 6 meses, me había dicho el doctor que ya el tendón estaba... ¿Cómo, hasta dónde subía la mano? Así, no podía subirla alta. ¿Y ahora? Ahora sí, la gloria es para el Rey, la gloria es para Dios, Él lo hizo, gracias. Aleluya, acá. Austin came with pain on his stomach because for 3 months he had acid reflux. He came with the pain. The moment they prayed for him, the power of God came over him. He doesn't feel the pain anymore. He knows that God has done the miracle. Aquí. Y hace más de un año ella le habían diagnosticado quistes en sus 2 senos. Ella venía, se los podía palpar y tenía dolor. En el momento que oramos, el poder de Dios vino, desaparecieron los quistes, ya no hay más dolor. Aleluya, un aplauso por favor. Thank you. Acá. Hi. She suffered from a restless leg syndrome, which is something that doesn't allow you to sleep. Literally your leg starts, you know, having nervous issues. She got healed today. 7 months she was like that. I thought because I do a lot of exercise, I run and I do racquetball and a lot of things. And I thought it was because I was tired. And I said, maybe that's what it is. But then I went to see the doctor. He said, no, you have... What happened now? I came with that pain. It's gone. It's gone. No, applause. Acá. Mi apóstol Héctor tenía hace 8 años un problema en el oído derecho. Dice que tenía 20% de audición, no podía escuchar al 100%. Y eso no era lo único, sino que hace 8 años tenía como una turbulencia que no lo dejaba en paz. Cuando usted nos envió a orar, oramos por él, soplé, mandé un soplo sobre el oído y algo sentimos que ¡prac! Quebró. Y en ese momento la turbulencia se fue y comenzó a oír correctamente. Un aplauso, por favor. Thank you, Jesus. Una vez más, el último allá. Póngase de pie y adoramos. Apóstol. Póngase de pie y adoramos. ¿Dónde está la línea? Ahí, ¿dónde está la... Apóstol, María venía con mucho dolor en la parte alta de su espalda y no podía levantar sus brazos por dolor. Antes me agarró un dolor, no sé qué fue, pero después de ese dolor, pues me quedó todo ese dolor en el hueso. Ya tiene como 3 meses. A veces me despierto, no puedo dormir y hoy se me quitó. ¿Y qué pasó ahora, hija? La pastora oró por mí y se me quitó. Wow. Ay, qué lindo. Thank you, Jesus. Aleluya. Thank you, Lord. Un aplauso al Señor. Give the Lord an applause. Póngase de pie todo. I want you to stand for a moment. De pie un momento. Lift your hands to the Lord. Come on. Levante sus manos al Señor. Can you close the doors? You're never-
Pastores Efesios locales y los pastores míos fuera de la ciudad o fuera de Miami.